Bueno, lo que les indiqué entonces que tuvieran ahorita la mano fue la gráfica. ¿Quién te entiende? Ya. Okay. Es la gráfica hecha con el Quick Graph, la aplicación Quick Graph. Busquen a ver si, si está disponible para sus plataformas. Está bien interesante. Pues una gráfica hecha con la aplicación Quick Graph. Gráficas rápidas, y sí, son rápidas. Les digo aquí, uno, lo que hace uno es que escribe la función, una aprieta la instrucción correspondiente, aparece una ventanita, ahí teclea uno la función. Por cierto, en lenguaje ASCII o ASC2, se le llamamos ASCII, es el código para representar caracteres alfanuméricos. La primera función que aparece ahí, ¿cuál es? Dice y igual a 0.9, dice sin, podría ser con, tres, o sea, es un número no natural porque tengo ahí una decimal, por 2 por pi por x. ¿Sí? Esa sí está escrita. Dice sin porque es el sinus o seno en inglés, y ustedes pueden escribirlo como sen, seno. Entonces la función es y igual a 0.9, que multiplica, me puedo poner ahí el punto de la multiplicación. De hecho, lo escribí como lo escribo yo en el pizarrón o en el cuaderno. En el cuaderno yo lo escribo para distinguirla así: y es igual a 0.9 seno de 415.3. Puedo ponerlo así, o puedo ponerlo así, o puedo ponerlo con el punto. A veces lo hago para indicar la multiplicación, lo hago así: 2 pi x, es lo mismo. Ya sea los paréntesis junto a caracteres, junto a números, sin ninguna otra simbolización, ningún otro símbolo, o el punto a media altura de la línea, del renglón, significa, es lo mismo que el signo de por en la aritmética, en la multiplicación. ¿Bien? Entonces aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación. Por cierto, estoy viendo que no aparece aquí porque esto es el seno de este término, de este producto. Ok. Y el programa lo que hace es que grafica, presenta la gráfica. Por cierto, aquí a la derecha de la función hay un circulito verde. Lo que me dice es que la gráfica aparece en color verde. ¿Ya la identificaron? Sí, ya. ¿Cómo se ve? Como así. Así. Y no la voy a pintar en el pizarrón porque es un gorro. Para eso se las puse así, para que la pinta mejor el programa que yo. Cualquiera pinta mejor que yo. Bien. El ejercicio en este momento va a ser, calcúlenlo. Hagan una tabla. Recuerden que dijimos que las funciones se pueden representar de manera alfanumérica. Esta es la función de dos formas distintas. Este, les digo, es la representación en ASCII, así le decíamos,
American Standard, no me acuerdo qué cosa. ¿Sí? Y aquí es como lo escribimos en español, vamos a decir. Entonces, otra forma de representar la función es de manera gráfica. Lo voy a hacer rápidamente, de manera nada más para cumplir con el requisito. Sin hacerla precisa ni exacta, pues es más o menos una cosa así. ¿No? X contra Y. Esta X y esta Y. Entonces tenemos aquí una, dos, tres representaciones de la misma función y la otra es la tabla de los valores de X y los valores de Y. ¿Bien? Entonces, comencemos, ¿qué les parece? Con menos 10 hasta más 10. Incluso pasando el primero que sea menos 10.0, el segundo que sea menos 9.5, a ver qué sucede con los valores de correspondientes allí. Observación. Observación. Verifiquen que su calculadora esté en función de para las funciones trigonométricas que esté en función de no de grados, no de degrees, sino de radianes. Debe venir un grad, una instrucción grad y otra instrucción radianes. Verifiquen que estén radianes, porque si no va a dar una cosa diferente. Recuerden que el seno es una de las funciones trigonométricas. Y como función trigonométrica son funciones que relacionan dos cantidades, una de las cuales es un valor numérico de un ángulo. Y los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. Por eso es importante que si uno va a obtener el seno de un ángulo, en este caso el ángulo esté medido, este valor numérico de la magnitud del ángulo esté en radianes, no en grados. Es como si queremos, para algún cálculo termodinámico, determinar el calor de un sistema y hacemos el cálculo midiendo en Fahrenheit y nosotros lo interpretamos como Celsius. Y pues no, alguien diría, ¿por qué hace tanto frío si yo lo calculé y debería estar sintiendo calor? Sí, nada más la diferencia es que el 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Entonces, si yo veo 32 grados, digo, qué calor, y entonces, ¿por qué estoy congelándome? 32 grados Celsius, que es una temperatura de alta temperatura, es un valor de alta temperatura, típico de lugares como Acapulco, que envidia que no estamos allá, corresponde al 0, el 32 corresponde al 0 Celsius en Fahrenheit. 32 Fahrenheit son 0 Celsius. Entonces, por eso es importante. Cuando uno hace cálculos de valores numéricos reales, recordar en qué unidades están, qué estamos calculando, números de qué. Entonces, si quieren, pueden ir haciendo también por equipos para que vayan un poco más rápido. Sí, pues, si hago, tú calculas los negativos, yo calculo los positivos. Tú calculas los enteros, yo calculo los decimales. Y pueden hacer el trabajo más rápidamente con todo el calculador, ¿eh? Ya estamos teniendo por ahí una discusión desde es que resulta que tenés cartillo. Pregunta, ¿aprendiste la calculadora? Estás usando el teléfono y estás marcando la tuya, entonces
casos, hay casos. Cuando apretas al Nintendo y entonces va entiendo. Al mi entiendo. Entiendo que está saliendo. Son 10, 20, son 40 cálculos. Sí, son 40 cálculos. Son bastantes. Imagínense hacerlo sin calculadora. Voy a sonar como mi abuelita de mis tiempos. No, ya cuando entré yo a la prepa, habían llegado a México las primeras calculadoras científicas. Las primeras. Tan carísimas y eran todas de contrabando, porque no. Legal, estaban carísimas todavía las. Así como un tío sonea. Me da culpa, me da culpa. Igual que Andalito ya prescribió, entonces no hay problema. Que no confiese yo ahorita. Sí, cuando estaba yo en la secundaria, todos estos cálculos los hacíamos a mano y con tablas. Para poder trabajar más rápido, sí. Unos tablas. Tablas de valores trigonométricos, tablas de logaritmos. Estás en el reloj. Sí. Recuerden que los viernes nos cambian el aula. Y eso que no había sismo antes. Ahora me van a cambiar el aula de física de los miércoles. Pero como está cerrado el edificio ese, yo tengo los miércoles tengo laboratorio con los de física. Entonces nos asignaron uno en la planta baja del R. Pero ya me pidieron, me preguntaron si podía yo ceder mi laboratorio para otros que requieren más el laboratorio. Química, bioquímica, física finalmente se puede hacer casi en cualquier lugar con seguridad. Por ejemplo, para el primer tema que estamos viendo, que es cinemática, y el segundo, que es dinámica, usamos pelotas. Y esas ni siquiera las hay en los laboratorios, ¿no? Hay una actividad deportiva, las pelotas, pero en los laboratorios. ¿Ya están teniendo números? Ya. Ya, muy bien, muy bien. ¿Cómo se ve la gráfica? A ver, así se ve. Quiere decir que cuando y vale, cuando x vale esto, y vale esto. Cuando x vale esto, y vale esto. Es decir, el valor de y para ciertos valores de x se repite. Sí, se repiten los valores. Ya sea en valores positivos de y o en valores negativos de y. Incluso en la parte intermedia de esa alternancia de valores de x y de valores de y, positivos, negativos, hay otros valores intermedios que también se repiten. Incluso se repiten en la región negativa de x y en la región positiva de x. Se repiten para diferentes valores de y. Así, x vale no sé cuánto, y vale 0. Aquí x vale no sé cuánto, pero y vale 0. ¿Sí? Y aquí y es, x vale negativo y vale negativo. Acá donde x es positivo, pues y tiene el mismo valor que en campos negativos de x. ¿Cómo es esa función en respecto a las características que hemos descrito de las funciones que hemos visto previamente? ¿Es función lineal? No. No, entonces al menos la función trigonométrica seno es una función no lineal. ¿Es creciente?
y decreciente en diferentes intervalos de valor de x. Aquí es creciente, aquí es decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente, y pasa de valores crecientes a decrecientes. Por lo tanto, hay entonces puntos de inflexión. ¿Es cóncava arriba, cóncava abajo? Igual, hay intervalos donde es cóncava abajo y hay intervalos donde es cóncava arriba. Eso es el caso de una función trigonométrica sinusoidal o seno. Otra propiedad, entonces, a ver, es no lineal, es positiva y negativa, o sea, tiene, donde es creciente y decreciente, es cóncava abajo y cóncava arriba, es positiva o negativa la función. Pues los valores de y pueden ser positivos y pueden ser negativos. En algunos intervalos de x es positiva la función, en otros intervalos de x es negativa la función. ¿Es una función? Sí, es una función. Pasa perfectamente la prueba de la línea vertical. Para cada x hay solamente un valor de y. Sí, los valores de y se pueden repetir, pero en valores diferentes de x. Si en cambio, para un valor de x hubiera más de un valor de y, no sería una función. Pero vemos, al menos en la imagen de la función, en la gráfica, que sí es, vamos, en la imagen o gráfica de la ecuación, vemos que esta ecuación sí es una función. ¿Es continua o discontinua? Continua. De hecho, una vez que tienen ustedes los valores de una en un intervalo, por ejemplo, cuando x tiene valor negativo, donde y es 0, llega a un valor máximo, comienza a disminuir, vuelve a ver 0, vuelve a valer 0, vuelve a tener, empieza a tener valores negativos la función hasta que tiene un valor máximo negativo y vuelve a aumentar los valores de y hasta que vuelve a ser 0, tendríamos en este intervalo lo que se conoce como un periodo, o sea, un valor determinado, un aumento, una disminución y un regreso al valor determinado, donde se van a repetir los valores de y. Esto es lo que se conoce como un periodo en una función sinusoidal o una función seno. Entonces, las funciones trigonométricas sinusoidales tienen otra propiedad que no tienen las funciones lineales, por ejemplo, que es el tener un valor de periodo. El periodo de una función sinusoidal es el intervalo de los valores de x en los cuales varían los valores de y hasta que se empiezan a repetir. Es el periodo. ¿Tenemos que ir si lo más apropiado es que tengas tú todos los toda la secuencia de valores? De hecho, lo más conveniente para tener la mejor imagen y representación de la función es hacerlo todavía en intervalos más cortos, en valores, en intervalos más cortos de valores de x entre cada valor, en lugar de que fuera 10, menos 10 y luego menos 9.5. Lo más conveniente fuera que lo calculáramos como menos 10, luego menos 9.9, menos 9.8, menos 9.7, etcétera, 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 etcétera. Pero si ahorita usted los puse a calcular 40 valores de la función, imagínense si los pongo a calcular, ¿cuántos serían? 400 valores de la función. Y entonces lo más conveniente sería que cada quien calculara un pequeño intervalo entre todo el grupo, para que pudiéramos tenerlo más rápidamente
los datos numéricos de la función que estamos viendo ahorita. Es decir, no es fácil. Hay otra opción, y háganlo así. Si no consiguen el Quick Graph, porque no es para, no hay versión para su sistema operativo, prueben hacerlo con Excel. Programen la función en Excel y luego en la columna correspondiente de datos pongan esos valores de 10, 9.9, 9.8, 9.7, es más, pueden hacerlo 10, 9.99, 9.98, 9.97, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y le piden graficar la función y el programa de la hoja de cálculo de Excel les va a permitir obtener la gráfica, además de calcularles todos los valores numéricos en la columna correspondiente que ustedes han programado para obtener los valores de la función y. ¿Bien? Vamos a pararle aquí, continúenlo, esto lo pueden terminar durante su doctorado. Okay. Como se dan cuenta, es un gorro. Espero que valoren mejor a sus abuelitas. Si fueron de esas computers que trabajaban para la NASA o para el National Aeronautics Council o para algún centro de investigación en México, antes del advenimiento de las computadoras electrónicas. Las primeras computadoras eran no de silicio, sino de carbono. Personas. ¿Sí? Okay. Vamos a la siguiente función. La siguiente función. ¿Cuál es la siguiente función en la imagen? Vamos a ponerla con verde. La siguiente función es, me la voy a poner acá. Y igual a menos el logaritmo, dice, de x. Y está graficada en café o doradito. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la vieron? La gráfica dorada. Sí, es una gráfica de una función. Bueno, esta es una función, dice aquí log, logarítmica. ¿Sí? ¿Qué es el logaritmo? ¿Qué es una función logarítmica? ¿O qué es el logaritmo? ¿Cuál es el logaritmo? El logaritmo de este número. El logaritmo de una función. Un número, el logaritmo de un número es, o sea, y es aquí me falta un número, de hecho aquí me falta un número. Hay una instrucción de un proceso aritmético que tengo que hacer con este número x. Tengo aquí dos números, y y x, pero necesito otro número que no está escrito normalmente cuando veo yo el símbolo log en matemáticas. En este caso, número lo podemos representar típicamente como la letra B minúscula, como subíndice de la abreviatura log. Log es logaritmo. Logaritmo. B es la base del logaritmo. La base numérica, ¿qué caramba es la base numérica? La base numérica es esto. Lo defino, o lo entiendo, más que definirlo, lo entiendo a partir de qué es el logaritmo de un número, el logaritmo base B
de un número. El logaritmo, o sea, esta y, para el número x es la potencia a la que debo elevar la base para obtener este número. B es la base, y es la función, x es la variable independiente, el número que conozco. El logaritmo de este número, log de x, o sea que es la potencia a la que debo elevar a la, al número base para obtener el número x. Por decir algo, ¿cuál es? Si la base es, imaginemos, si b es igual a 10, ¿a qué potencia? ¿A qué potencia debo elevar b si x es igual a y, cuánto vale? En otras palabras, b es 10, la potencia es y. Y esto a 10 elevado a la y me debe dar. No, debería estar elevada al cubo, ¿no? ¿Eh? Debería estar elevada al cubo. Entonces, yo puedo suponer que si y es igual a 3, más bien, aquí sería si. Si y es igual a 3, entonces 10 al cubo es igual a 1000. ¿Y eso es cierto? 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Sí, está. Háganlo, no me crean, háganlo. Ya se acusen los dedos de las manos, de los pies y los de su compañero. Listan. No es más, listan 10 compañeros, porque es 10 veces 10. O pueden ser 5 compañeros y les quitan los zapatos. necesitarían, entonces, no, necesitarían esto ya para el cuadrado. 10 por 10, 10 veces 10. Necesitaríamos 100 o 50 compañeros sin zapatos. ¿Sí? Para poder hacerlo. O lo pueden hacer con su calculadora. 10 por 10 por 10. O podemos hacerlo dividiendo una línea 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí tendría 10, si lo divido así, ¿cuántos cuadros voy a tener? Pues 10 por 10 van a ser 10 cuadros, 100 cuadros. Si lo que hago es entonces proyectarlo a un cubo, ¿cuántos cubitos voy a tener? Creo que ahora entiendo por qué le llaman a la potencia 3 el cubo y no la esfera.
Ok. Correcto. La función que tenemos entonces es la gráfica, ¿cuál es? Ah, es esta. Ah, es la que les decía. Si B no está escrito, si dice nada más log, en cualquier libro, cuaderno o computadora, entonces B es igual a 10. Aunque B puede ser cualquier número natural, o incluso números no naturales. El miércoles que nos visitó mi buen amigo, el profesor Lupito para los cuates, José Guadalupe Reyes, él habló del número E. ¿Eh? Sí, el número E. El número E, es más, ténganlo ustedes. En sus calculadoras viene una tecla con el símbolo E. Márquenlo, tecleenlo, aprítenlo. ¿Qué surge? 2.718. Es un número irracional. No solamente es un número no natural, es un número irracional. Como pi. Porque no se puede representar por medio de una razón. Es decir, del cociente de dos números reales. Dos números reales. El número E podría ser, podríamos encontrar una función, la voy a escribir incluso con otro grupo para representar con esta, podría ser que la función fuera y es igual a el logaritmo natural de voy a poner así. Y es una función, si no me equivoco, la función está RT entre N F, más que F es mayúscula, NF por el logaritmo natural de I. La ecuación de Nernst o la función de Nernst que me describe el potencial eléctrico en milivoltios para una especie que se está oxidando. Una especie química que está oxidada. La especie química es I. Ah, para la concentración, de hecho tiene que ser así. La concentración del ion, por esto lo puse como I, del ion que se está oxidando. Es decir, el valor del voltaje, del potencial eléctrico, depende de la concentración de iones en el medio, iones oxidados en el medio, pero en función logarítmica, lo puse como ln. Hay otra forma que lo puedo escribir. Y sería igual a RT entre NF por el logaritmo base E de la concentración de los iones correspondientes. ¿De qué otra manera lo puedo escribir? Y es igual a RT entre NF por el logaritmo base 2.718 tututun de I iones. Bien. Entonces, esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, como se dan cuenta, la base para un número logarítmico puede ser cualquier número, sea real o irreal, no irreal, no, no real, ¿sí? Un número como E puede ser pi, puede ser cualquier número. Serían funciones logarítmicas. Calculemos entonces, hagamos, no con decimales, hagan ustedes el cálculo de menos 10 a más 10, nada más van a calcular 20 valores, a ver cuántos pueden hacer en 5 minutos, hora tiempo.
Y el que obtenga más números, pueden hacerlo en equipo, tienen para el próximo examen un aplauso. ¿De cuál es el número? ¿De la X? No, esta de acá. Ah, de esta. Sí, de esta, no, no, de la roja, no. Eso ya lo podrán hacer ellos. Si ustedes pueden medir la concentración de un ion, lo pueden hacer por métodos químicos y calcular el voltaje de ese sistema. No necesitan un voltímetro. Lo pueden calcular, no necesariamente medir. Hay otros factores físico-químicos que influyen en el valor real del final, pero inicialmente se puede hacer una aproximación usando la ecuación de Nernst, donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura en grados, bueno, la temperatura en Kelvin, porque ya no se le debe decir grados, la temperatura en Kelvin, en escala Kelvin, ni siquiera en Celsius. N es el número de moles de la valencia del ion. De hecho, es el número de oxidación del ion. Puede ser positivo o negativo. Negativo si es un anión. Y F es la constante de Faraday. Entonces tenemos tres números que son constantes. Cuatro números son constantes. Porque para un ion, su valencia o carga no cambia. Para el estado de oxidación de un ion, su número no cambia. Alguien diría, pues, por supuesto, el hidrógeno es 1, el calcio es más 1, el calcio es más 2, pero el cobre puede ser más 1 o más 2. El hierro puede ser más 1, más 2, más 3, más 4. Si es cloro, sería menos 1. Si es oxígeno, sería menos 2. Es la valencia el número de valencia de oxidación de la especie ionizada. Y como se dan cuenta, entonces estamos usando matemáticas para entender la naturaleza química de la materia. Y perdón, pero ¿y la biología? Bueno, los seres vivos estamos formados por el plasma de nuestras células, tiene una concentración iónica de varios iones. Por ejemplo, ¿ya? ¿Ya has acabado? Pero no sale para de 0 a menos 10, no sale. ¡Ah! ¡Genial! ¿Vieron la gráfica? La gráfica. La gráfica. Es ahí donde yo les puse una trampa. Parece como así. Y nadie me dijo antes de que el profesor, ¿para qué lo calculamos del lado negativo? No llega. Sí, sí, no. ¿Sí se fijaron en este signo? Sí. Ah, ok, perfecto. La gráfica de X contra Y tiene esta forma. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué significa? ¿La función cómo es? ¿Lineal o no lineal? No lineal. No lineal. ¿La es continua o es continua? Continua. ¿Es creciente o decreciente? Decreciente. ¿Cóncava arriba o cóncava abajo? Cóncava abajo. Cóncava abajo, porque no es lineal. Solamente las funciones lineales no son cóncavas de ninguna manera. ¿Bien? ¿Es cóncava? ¿No es cóncava arriba? Sí. Si continuara y tuviera la forma de curva completa, probablemente sería una cosa así. Entonces, cóncava arriba. ¿Sí? Es cóncava arriba. ¿Es positiva o negativa? Negativa. Las dos. Es positiva en el primer intervalo hasta donde x y es igual a 0, y luego es negativa. Entonces, ya tenemos las propiedades de esa función logarítmica, donde la base es 10.
En su casa, la persona que viene el fin de semana, güey, ¿cuál es? A ver qué sale. A ver qué sale. Recuerden, la base es 2.7. Usen el de la calculadora para que les dé más preciso los valores. Entonces, hemos revisado entonces hasta el momento dos tipos de funciones. Las funciones, con dos ejemplos, de hecho con tres. Las funciones trigonométricas, en particular la función seno, y un ejemplo de la función trigonométrica con seno, en la cual también tenemos un número irracional, pi. ¿Okay? Por cierto, esta es una función de un fenómeno real, ¿eh? No me acuerdo cuál es. Voy a ir en cuanto. Estuve revisando funciones en diferentes libros, encontré esa, me gustó y la metí a la calculadora. No me acuerdo ni de qué fenómeno es. Pueden buscar, es que tecleenla así en un motor de búsqueda en Google, tecleenla a ver qué les sale. ¿Sí? A ver de qué se trata. Ah, no, ya me acordé. Ya me acordé, no, pero no les voy a decir. Para que lo busquen. Ya me acordé de qué es. Pero no se los voy a decir ahorita. Pues para que lo busquen. El segundo ejemplo fue una función logarítmica, de hecho tenemos dos funciones logarítmicas con bases diferentes. Base 10, base E. El siguiente ejemplo. De hecho podríamos decir que esta función trigonométrica es una función, es un polinomio. ¿Sí? No. No es un polinomio, tenemos un solo término. El ángulo, el seno del ángulo, n veces el seno del ángulo, es un monomio. Esta también es una función monómica, un solo término, el número variable, x, en forma logarítmica, decimal, le llamamos base 10, sería decimal. A este, por cierto, cuando es la base es e y lo escribimos como logaritmo natural, por eso se escribe como ln, logaritmo natural. También se le llama, como es ln, también le dicen logaritmo neperiano. Es matemático, de repente. Igual que medio. Matemático. Bien. La que sigue, la siguiente función, ¿cómo es? Es una función que tiene más de un término. Vamos a escribirla aquí. Voy a ponerla. Es más, voy a borrar esta. No tiene caso. Y así optimizamos. Es y es igual a, se abre un paréntesis, 2x al cubo entre 3. Se cierra el paréntesis por x al cuadrado entre 2 más, está con paréntesis, pongámoslo así, 2 x. 2x. Por cierto, también busquen esta en internet, con un motor de búsqueda. Googleenlo, dicen si es que usan Google. Yahoo, léelo si usan Yahoo. Esa función, claro, está en negro. Y es igual a 2x cúbica entre 3 por 5x cuadrada entre 2 más 2x. ¿Perdón? No, luego, eso háganlo después. Les pregunta, ¿cuántos términos tiene esa función? 2. Este es un solo término, dado que está multiplicando. El segundo término es el adicionado al primer término, 2x. Entonces es un binomio, tiene dos términos. Es un polinomio de dos términos, es un binomio. Es un polinomio binomial, es una función polinómica.
Ya habíamos hablado de ellas previamente. Hagan la tablita. Dije hagan, no brinchen. Igual. Esa en la gráfica de Quick Graph está en azul oscuro. ¿Ya la vieron? Yeah. ¿Ya la vieron? Sí, ahí está. Es más, eso les puede dar una pista de ¿vale la pena graficar desde menos 10? ¿A partir de cuánto les convendría graficar? De menos 1, quizá menos 1, menos 0.8, menos 0.6, cada dos décimas. Cada medio valor, menos 1, menos 0.5, 0, más 0.5, hasta 3.5 puede ser. A ver si obtienen los valores de Y para esa gráfica. Los valores numéricos de Y para esa gráfica. Y se parecen a los que estarían en la gráfica si la podemos ampliar suficiente. De esa manera pueden ustedes cotejar si los valores que obtuvieron ustedes son similares o no. Lo que pueden hacer también es, y háganlo como ejercicio, una vez que ya tienen los valores numéricos de las funciones que estamos calculando, que están calculando ustedes ahorita, yo estoy haciendo más que hablando como loquito, graficarlas luego en su papel milimétrico, para que las comparen una vez que ya en algún rato háganlo, ya sea con el Quick Graph o con Excel. Excel lleva X, sí, no me acuerdo, como nunca lo uso. Más que para las calificaciones. Sí, ¿no? Okay. Y vayan comparando cómo diferentes sistemas de graficación, ya sea algunos manuales y otros por computadora, hacen las representaciones gráficas de las funciones. Les voy a decir, Excel no es formalmente un programa de computadora para graficación matemática. Es una hoja de cálculo para fines administrativos. No es un programa formalmente para hacer matemática. Y las gráficas son bastante feas. Están bien para la tarea o para el deporte de laboratorio, pero nada más para sus trabajos posteriores, para su servicio social, para su proyecto de investigación. Usen programas más adecuados programas para graficación matemática. Hay algunos que tiene aquí la universidad en la red, están con licencia, los pueden ustedes acceder a través de la universidad. Por ejemplo, creo que Wolfram Matemática y otros están disponibles. Ustedes entran a las computadoras o pueden entrar a la red de la universidad y tener acceso a esto. Consulten de atención a usuarios qué programas de cómputo hay disponibles para ustedes. Programas matemáticos de computador. Y hay bastante, afortunadamente, programas de libre uso o gratuitos en internet, disponibles en internet, tanto para computadoras de escritorio o portátiles, para laptops, como para dispositivos móviles. Siempre es bueno echar mano de eso. Sobre todo, me están dando cuenta ahorita, ahora mucho tiempo. Ayuda a que uno optimice mejor el tiempo y mejor ocupo mi tiempo en hacer los experimentos y no los engorrosos cálculos que son necesarios e indispensables, pero que hacerlos como los más ahorita requiere demasiado tiempo. No, 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 no,
mensajes como todo lo ¿Cómo van? Ya, bien, bien. ¿Ya? No, van dos, pero ya. ¿Sí se parecen? Creo que sí. Por cierto, un detalle en cuanto a la programación en ASCII, que es como lo tienen que hacer incluso en Excel. Para escribir en Excel tienen que hacerlo en ASCII. ¿Por qué? No son, estos programas como tales no son procesadores de texto. Y en el procesador de texto uno puede modificar el tamaño de los caracteres, poner subíndices, supraíndices, etc. En los programas de matemáticos típicamente no se puede. No se puede escribir la ecuación como la tengo yo aquí. Entonces, ¿cómo le hago? Me veo forzado a usar una simbología que es la apropiada para esas plataformas. ¿Cómo escribo? Escribo Y es igual, eso sí lo puedo poner, abro el paréntesis, pongo el 2, luego le indico la multiplicación, me lo representa tal vez con el punto, o tal vez no, me pone la X, y ¿cómo pongo la potencia? 3. Es un polinomio, es un binomio. ¿De qué orden? Habíamos hablado del orden de las funciones polinómicas. Tercer orden, porque es una cúbica, es una función al cubo. Entonces, una función. ¿Cómo pongo el cubo en la variable X? Tengo que indicarle que la X se tiene que multiplicar a sí misma 3 veces, es el cubo, de esta manera. ¿Sí? No es el símbolo de mayor que, es como un gorrito. Luego, aquí hay un pequeño problema. Si pongo aquí la división, puede el programa tal vez interpretar que la potencia al cubo está dividida entre 3. O sea, sería como poner, esto se puede interpretar como x a la 3 entre 3, que sería igual a la 1. No habría mucho problema, pero no es exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer es usar la simbología algebraica de la jerarquía algebraica de las funciones a la computadora, al programa, para que lo interprete bien. Finalmente, esto, este término 2x al cubo, está siendo dividido por 3. Luego, cierro este término, este medio término del producto, y hago lo equivalente con, aquí le pongo la indicación de la multiplicación, probablemente, abro el paréntesis, o simplemente pongo el paréntesis, 5x, gorro, sí es un gorro hacerlo, pero ni modo, 2, problema, tengo que poner el otro paréntesis entre 2. Cierro paréntesis, más 2 por x. Y es más o menos así como lo debo escribir. ¿Bien? Aquí, fíjense, es curioso, no necesito poner paréntesis. A veces conviene para estar seguro de que la computadora está entendiendo aún lo que uno quiere que haga la computadora. El dispositivo inteligente no es la computadora o la tableta, o el celular, debe ser el usuario. No importa qué tan inteligente sea el dispositivo si el usuario es tonto. ¿Sí? El resultado será consecuencia de una tontería, de un usuario tonto. El inteligente debe ser el usuario y ustedes son los inteligentes usuarios. ¿Sí? Lo único que hicieron es, si algunos no conocían esta simbología, si no lo han programado antes, o si no han tenido la necesidad de hacerlo, es natural que no lo conozcan. Bueno, si no lo conocían, ahí está. ¿Cómo van con los números? ¿Ya cuántos llevan? De los dos. Ok. Vamos a pasar al que sigue. Vamos a pasar al que sigue. Continúen después, vamos a pasar al que sigue. La siguiente función, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma de la función?
¿Cuál es la forma de esta función? La gráfica, ¿cómo se ve? Es más o menos. Sube, baja, sube. Pasa por el cero, pasa por el origen. ¿Sí? Llega a un valor máximo, disminuye y vuelve a subir. Pero lo curioso es esto. A diferencia de la función seno, la cual del lado derecho es lo mismo que del lado izquierdo, por ejemplo, del origen, y a esto podríamos llamarle una función simétrica, lo mismo que hay de un lado y del otro, del origen. En una recta a veces es simétrica invertida, una recta que pase por el origen, por ejemplo. Esta función logarítmica es asimétrica. De un lado se ve una cosa, de un lado del origen se ve una cosa, de otro lado del origen no se ve nada. Es asimétrico. Pero nada más está de un lado del cuadrante de la gráfica. En cambio, esta otra función, este binomio, tiene una forma curiosa, llamémoslo. Curiosa, por decirlo menos. No es. De manera diferente a la función trigonométrica y parecido a la función logarítmica, es una función asimétrica, pero una asimetría curiosa, diferente a la de la función logarítmica. Bien, pasemos entonces a la siguiente función. ¿Cuál es la siguiente función? Vamos a hacerla otra vez en azul. Hay otra función también polinómica, que está pintada en rosa, se parece a esta, solo que está así, más arriba. De hecho, si vemos, es los primeros dos términos son los mismos. 2x cúbica entre 3 por 5x cuadrada entre 2 más 2x, pero ¿qué hay ahí? Otra. Se le está adicionando otro término. Sería ya no un binomio, sino sería un trinomio. ¿Y qué sucede con la forma de la gráfica? Es la misma. La forma del trazo, vamos a decir, es la misma. De la que está en negro a la que pinté en azul. Pero se desplaza dos puntos. Decimos en matemáticas que se traslada. Eso sería la traslación de una función. Sucede en polinomios. Cuando el siguiente término o el último término es un... por cierto, ese término, ¿cómo es? Dice aquí 2.666666. Más allá de que es un número no racional, es un número irracional, 2.666 se parecería a e y a pi. No, la variable x es 0. No, pones 1. Si fuera 0 sería 0 el número. Es 1. De hecho, lo voy a poner acá. Es la misma, los mismos dos términos de la función, pero se les adiciona, dijimos 2.666, y no es la bestia, No es el número de la bestia. Es medio bestial esta gráfica, eso sí. Pero lo que sucede es que se traslada hacia arriba. Este fenómeno, les digo, es una traslación de la función. La función tiene la misma forma, pero está en otra región del plano cartesiano. Hay, en general, dos formas de traslación de las funciones que dependen de los términos adicionales a los términos iniciales del polinomio. Las traslaciones pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Pueden ser positivas verticales, como es este caso. Si en lugar de ser más 2.66 fuera menos 2.66, ¿qué sucedería? Se trasladaría verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Pero también puede suceder que se traslade horizontalmente, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso les pondré algunos ejemplos en el grupo de Facebook y los podríamos discutir brevemente el próximo lunes. Por lo pronto.
pronto entonces aquí lo que estamos viendo es que esto es la consecuencia en un polinomio de la traslación de la función. ¿Sí? Ok, fue por eso que lo puse. Luego tenemos otra función que está también como en azul menos oscuro, que es la función, la voy a poner en verde, esta es y igual a 2.5 coseno de x. ¿Ya la vieron? Sí. ¿Qué tipo de función es? ¿Cómo se ve la función? ¿Es continua? Continua. ¿Es continua? ¿Es creciente? Y decreciente. ¿Y decreciente? ¿Es positiva? Y negativa. A ver si pudieran ampliar la imagen y comparar el valor de la función inicial, la primera función que vimos el día de hoy, la función seno. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? Es más, si lo calcularon ya lo tienen. 0. Calculen cuánto vale y ahora para la función coseno cuando x vale 0. 2.5. No sé, calculen, ¿no? Si x es igual a 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? Y multiplíquenlo por 2.5. 2.5 coincide con el de la gráfica, ¿no? Se ve en la imagen de la gráfica. Sí. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es la forma de una función trigonométrica coseno, que sería en la. Algo parecido al inverso del cero. Vamos a ver algunos detalles de la función trigonométrica ya para cerrar el próximo lunes, las funciones trigonométricas. De hecho, hay básicamente 6 funciones trigonométricas, que son la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Algunos lo ponen así, CSC. Y estas las podemos observar básicamente de dos maneras fundamentales. La más simple es a partir del triángulo, rectángulo o triángulo de Pitágoras, y o el mismo triángulo inserto en un círculo que no es una función. Imaginemos que es un círculo, imaginemos porque no es un círculo. ¿Sí? En el cual insertamos un triángulo donde tenemos un valor de x y un valor de y, x y y, y usamos estas funciones para describir el ángulo de ese triángulo adentro del círculo, no necesariamente en el cuadrante positivo positivo, podría ser incluso con otro valor. En otra posición, o podría ser incluso, vamos a ponerlo así, otro ángulo. Este ángulo sería este ángulo con este triángulo. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es que insertamos triángulos en un círculo centrado en el origen cuyo radio
El radio de este círculo, R, mide 1. Le llamamos el círculo unitario. ¿Bien? Revisen el concepto de círculo unitario, por favor, para el próximo lunes. Círculo unitario. Para la definición de las funciones trigonométricas. No, no, para, dije para el próximo lunes. Para el próximo lunes. ¿Bien? Y vamos a terminar el día de hoy viendo esta última función. Hoy día ahorita les voy a decir esta penúltima función. Porque les voy a hablar de una última función justo para terminar la sesión de hoy. Esta sería esta función, y igual a e a la x. ¿Ya la vieron? Sí. Esta está en verde, sí, en color agua más o menos. ¿Ya la encontraron? Sí. ¿Qué forma tiene? Calculen entre menos 2.5 y más 2.5. X, Y, menos 2.5, más 2.5. ¿Puedo hacer de punto 5 en punto 5? Sí, háganlo de punto 5 en punto 5, por supuesto. ¿Con cuál fue? Tengo un lugar prime. No, digo, ¿con cuál número fue? No, el problema es que la aplicación esta que están usando, hay una, bueno... Hay te estás refiriendo a la aplicación. Sí. No, yo pensé que era la calculadora. Sí. No, no, ahorita estoy apuntando todo y ya ahora sí lo trato de hacer desde mi casa. Ok, me parece muy bien. Entonces ahorita más que nada es irse acostumbrando con las funciones, ¿no? Irse acostumbrando que pueden ser muy diferentes. Y los intervalos de cálculo, los intervalos de graficación, los intervalos de validez de la función pueden ser o muy pequeños o muy extensos en la variable independiente, en las abscisas, en la x. Entonces, esta es la parte más delicada del uso de la matemática para fines prácticos, por ejemplo, para investigaciones biológicas. Bueno, ¿entre cuánto y cuánto voy a medir? ¿Entre cuánto y cuánto voy a calcular? ¿Entre cuánto y cuánto es válida la función? Ya vimos que para el caso de la función logarítmica base 10, no existen valores negativos
de X, aunque sí de Y. ¿Qué pasa para Y igual a la X? ¿Cómo es la función? ¿Lineal o no lineal? No lineal. No lineal. ¿Continua o discontinua? Continua. ¿Creciente o decreciente? Creciente. ¿Cóncava arriba o cóncava abajo? Cóncava arriba. ¿Positiva o negativa? Positiva. No hay valores negativos. No existen. Eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Precisamente las funciones logarítmicas. Ah, bueno, y otro detalle. Aquí la variable, hasta ahorita hemos visto a la variable independiente, a la abscisa, como uno de los términos de las funciones que siempre han estado en esta región gramatical de la función, vamos a llamarlo. ¿Qué sucede aquí? Hemos visto otros términos, otros elementos de las funciones que no están en la línea de la gramatical de la función, sino que están o como subíndices, la base se escribe como subíndice, o como supraíndices. Aquí la función Y es supraíndice o potencia de B. Es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número. ¿Bien? Las funciones polinómicas son ejemplo típico de ese concepto. Un número conocido constante, aquí el número Y es constante en este caso. ¿Sí? Para un número, el logaritmo para un número siempre es el mismo, siempre que la base no varíe. Aquí la potencia vale 3, no vale 2 ni vale cualquier otra cosa. Aquí la potencia vale 2, aquí la potencia vale 1, aquí la potencia vale 0. Recuerden que esto es lo mismo que poner 2.66 por x a la 0, o poner aquí 2 por x a la 1. Siempre está la potencia, aunque no la escribamos. No la escribimos si la potencia es cero, de hecho tampoco escribimos la abscisa, y no la escribimos si la potencia es uno, te describo nada más la abscisa. ¿Bien? Esta sería entonces una función potencial, además polinómica de orden 3. Voy a escribir aquí otro ejemplo de otra función potencial. La voy a escribir así: Y es igual a G por M mayúscula por M minúscula entre X cuadrado. ¿La conocen? ¿No? ¿La vieron en la secundaria? ¿Y en la preparatoria? La ley de Newton de la gravedad. Solo que X la ponen como R o como D y esta Y como F. F mayúscula, subíndice G. La fuerza de gravedad es igual a la constante gravitacional por el producto de las masas entre el cuadrado del radio o de la distancia que separa esas masas. Es una función potencial de segundo orden. Y además es una función racional porque es el cociente de una función. Hasta aquí vemos funciones potenciales donde la variable está elevada a un número constante, 2, 3, 2, etc. Aquí la variable, ¿qué sucede con ella? La potencia. La potencia es la variable. Mientras que esta es una función potencial, o de potencia, igual que esta es una función potencial o de potencia, esta es una función exponencial, porque la potencia o exponente es la variable
de la variable independiente o la abscisa. Y entonces el comportamiento de la función es diferente. En el caso de la función de potencia, la potencia no varía, es constante. Puede haber varias potencias si es un polinomio, pero en una función de potencia, la potencia se mantiene constante. En una función exponencial, la potencia es la que varía. La potencia es la variable. Pero entonces ya no llamamos potencia, le llamamos exponencial. Es muy fácil confundirse entre las funciones potenciales y las exponenciales. No. La regla. En las funciones potenciales la potencia no cambia. En las funciones exponenciales la potencia es la variable. En las funciones de potencia o potenciales, la variable la elevo a una potencia constante. En las funciones exponenciales, la variable es la potencia. Nos vemos en un segundo.